es contribuyente y siente que sus derechos han sido vulnerados, hay un organismo que presta sus servicios de manera gratuita y hace un llamado a quienes deben presentar su declaración anual este mes. El 30 de abril es la fecha límite para las personas físicas y hay un tema de la reforma fiscal que ha generado ya las primeras denuncias ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Qué son las deducciones personales? Son gastos que el contribuyente hace. Anteriormente, todas las personas podían presentar su declaración y aplicar la totalidad de las deducciones personales. Pero ahora la ley, en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, limita al 10% del ingreso anual o 4 salarios mínimos elevados al año, lo que resulte menor. Por ejemplo, si una persona gana 200 mil pesos y por alguna emergencia desembolsa 50 mil pesos, podrá deducir el 10% de ese ingreso anual, mientras que una persona que gane 1 millón de pesos podrá deducir la totalidad. Violenta el principio de proporcionalidad y equidad por tal motivo. E invitamos a todos aquellos contribuyentes que se sientan afectados o que vayan a presentar su declaración, se acerquen con nosotros, que además nuestros servicios son servicios totalmente gratuitos y que estamos para servirle en un horario de las 9 a las 5 de la tarde. Si como contribuyente ya presentó su declaración y se vio afectado, tiene 15 días hábiles para impugnar a través de un amparo. Los contribuyentes pueden apoyarse de los contadores y abogados con los que cuenta la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En la cámara, Ramón Olvera, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.